Las hadas son humanoides alados, de un tamaño muy pequeño, yendo desde el medio metro hasta algunos centímetros de alto. Son reconocidos como grandes traviesos y amantes del desorden. Las hadas existen en muchas partes del multiverso, pero las más notables se encuentran en el plano de Esperen Alara, Lorwyn, Ulgrota y la isla de Tolaria, en Dominaria. La primera criatura de este tipo fue el Scrape Sprites de Alpha. En Alara, antes del Conflux, las hadas eran muy comunes en el fragmento de Esper, donde estaban imbuidas de Ethereum, como las demás formas de vida allí existentes. Las hadas esperitas poseen las alas metálicas y pies similares a manos, lo que les vuelve muy valiosas como mecánicas de precisión. En Dominaria existe un tipo de hada llamada Fire Sprite, la cual puede realizar hechizos de fuego y están constantemente rodeadas por un aura flamígera. Ellas son invocadas por los elfos Kieri, quienes las usan en sus luchas contra los elfos Kaltin en el Bosque Blanco de Corondor. Durante la Edad del Hielo, las hadas fueron de las pocas criaturas que en vez de estar cercanas a la extinción, prosperaron. Las hadas llamadas Fire Sprites son coleccionistas de cosas inusuales, tales como monedas ancestrales, dientes de bebé o recuerdos de personas. Las razas de hadas de Lorwyn se conocen como Fae, quienes son extremadamente hedonistas, chismosas y les encantan las intrigas. Esta naturaleza cambia con la llegada del Shadowmoor, volviéndolas crueles, caprichosas y vengativas. Las hadas de este plano suelen viajar en grupos desde 3 hasta 6 compañeras, volviéndolas tan cercanas como si fueran una misma criatura. Se dice que las hadas de Lorwyn no sueñan, y ese es el motivo por el cual cosechan los sueños de otros. Las hadas pueden transformar estos sueños en energía mágica, la cual permanece a su alrededor como un aura. Muchas de las hadas no cambian durante la gran aurora. La reina de ellas era Ona, quien llegó a ser tan poderosa que se fusionó con el propio plano y controlaba el ciclo de tinieblas y luz. Pero al morir en manos de Rhys el Elfo, el Vendilion Cliqué y Wyden han ganado mucho poder. Existe otro tipo de hada en Lorwyn, este sin alas, al cual se le llama Groundling. También los Sophie están relacionados con las hadas. Las hadas de Ravnica nacen para ser bromistas incorregibles, por lo que gran parte de ellas son atraídas a trabajar para los Dimir, lo que les da la oportunidad de espiar a sus anchas. Los habitantes de este plano saben que deben cuidarse de sus bromas, no siempre inocentes, por lo que han creado varios métodos para combatirlas como si fueran plagas. Las hadas de Ravnica también suelen cazar trolls a quienes odian. En Ulgrota, la alta hada de Vin es la líder de las hadas del Gran Bosque. Se dice que fue el sabio del otoño quien las creó a partir de la sangre de los vampiros en Gire. Las hadas cuidan de los bosques blancos con celo, expulsando a todo aquel que no es bienvenido.